A y B que acceden a un, a un método del otro. ¿Cómo evitar el interbloqueo? Venga, yo no he visto al muerto, esto no es un velatorio, vamos. Con un mutex. ¿Cómo? Con un mutex. Más. Me traigo el rosario y contamos las cuentas. Venga, hombre, esto no es un velatorio, por Dios. Vamos. Bueno, el caso es que la respuesta correcta es con un buen diseño. Porque de hecho dos hilos que llaman a un método del otro y que provocan un interbloqueo es porque, tío, eres nulo programando, ¿vale? Con todo el respeto del mundo, ¿vale? Ese es el quid de la cuestión. Y entonces, para eso luego lo que nace del diseño, sobre todo los patrones. Lo que pasa es que, bueno, yo debo de ser de los mayores de aquí, ¿verdad? Así que la rebeldía está en los genes. Y uno dice, ya está, de un patrón, seguro que yo lo hago mejor. Seguro. Y yo particularmente voy a hablar de un antipatrón. Que el nombre de los antipatrones mola, porque da la sensación de que estás en contra. Mola es... significa que... O sea, da la sensación como que vas en contra de todo. No, realmente los antipatrones ojalá fuera así, pero no es eso. Los antipatrones básicamente son... ¿cómo utilizar un patrón mal para cagarla? Entonces, particularmente, aquí esto, bueno, esto es un proyecto mío de hace miles de años ya, qué horror, qué mayor soy. Y entonces, particularmente, esto presenta un singleton. El patrón singleton, supongo que sabemos lo que es, ¿no? Es un patrón que me permite asegurarme que creo solo una instancia de un determinado objeto, ¿vale? Entonces, el quid de la cuestión está en lo que se llama el antipatrón del doble chequeo. Si se ve el método, se ve que este es un método estático, porque al fin y al cabo es un método del que yo voy a obtener la instancia. Pero el quid de la cuestión es que cuando tengo un objeto singleton, yo puedo tener la circunstancia de que por casualidad se produzcan dos llamadas a la red. Esto se solucionaba en un primer momento haciendo que el método, y esto está orientado a Java, fuera un método sincronizado, ¿no? Fuera sincronizado. Pero el quid de la cuestión estaba en que si dos hilos entraban a la vez dentro del método, aunque este estuviera sincronizado, existía la pequeña posibilidad de que uno entrara, por alguna razón tuviera que parar, porque justo daba el que y cuánto de tiempo para el siguiente, pues el siguiente hilo continuaba, entraba dentro y obtenía la instancia. De tal manera que el hilo 2 obtenía la instancia, el hilo 1 continuaba y obtenía la instancia, por lo que entonces patrón singleton, tururú. Te encontrabas con que dos hilos tenían dos instancias distintas. Malo. Me quedan 30 segundos. ¿Qué se hace? Doble chequeo. En vez de sincronizar ahí, se hace un nulo, mirar si es nulo, primero, un sincronizado aquí y un segundo nulo, una segunda comprobación de nulo ahí. De tal manera que, si entra el primer hilo, se encontrará al final con que el segundo ya consiguió hacer la instancia y crear aquí entonces un false. Y devolvernos, y no devolver realmente la instancia, obtener la instancia. Y de eso va el antipatrón con leche.